Brasil não se conhece ainda. So you have, you better do. Este es el sonido, esta es la fuerza, esta es la garra de la frecuencia modulada más escuchada del país. Lo conseguiste, esta es tu... Rock and Pop. Todo el día. Rock and Pop. Aquí está, ella se enciende y nadie se va. Se apagó la TV color, estalla. Rock and Pop. Para seguir siendo la primera, la Rock and Pop se renueva. A partir del 1 de junio, Rock and Pop las 24 horas. Y después de la medianoche, nuevas secciones fijas. La Rock and Pop se renueva para seguir siendo la número uno. De lunes a viernes, de 7 a 10, en la Rock and Pop Monoblock. La sociedad no tolera más violencia, cualquiera sea su signo. Ahora la democracia ha enfrentado la demencia y la acción sanguinaria de quienes recurren a la violencia como método de acción política, cuando ese proceder elitista, absurdo y atroz ha sido rechazado claramente por todos los argentinos. Es esta nuestra oportunidad de mostrarle al mundo y a nosotros mismos que hemos aprendido de nuestro pasado, que nuestra democracia no es blanda, que la República y sus instituciones tienen la respuesta adecuada. Buenas noches. Monoblock. Estamos acá con Horacio Verbitsky. Conociste personalmente a Baños. ¿Qué te parece a vos, así evaluando como especialista en análisis político, que le pasó por la cabeza a este muchacho y a otra gente al plantearse concretamente la toma de una unidad militar para desde allí quién sabe qué? Bueno, yo la duda que tengo es si en el momento que ellos hicieron esa denuncia estaban sinceramente convencidos de que eso era así y entonces arrojaron nafta para apagar ese incendio, con la lógica de ellos, que los incendios se apagan con nafta, hay una preparación de un golpe, entonces vamos a ocupar un cuartel. Digamos, lógica que yo no comparto, me parece criminal lo que han hecho, gravísimo, pero es una lógica, no es la mía, no es la del grueso de la sociedad, pero es una lógica. O si no creían en esa versión, sabían que no era cierta, la inventaron como parte de la preparación del atentado. Esta es la duda que yo tengo. Rock and rock and rock and pop, rock and rock and rock and pop, rock, rock and pop, rock and pop, rock and pop, rock, rock and pop, rock, rock and rock and pop, rock and rock and pop, rock and pop. Cuando tengo calor, yo que solamente escucho buen rock and roll, sé dónde encontrar.
Moyo, vos no fuiste con ningún príncipe al colegio, ¿no? Mira, no, yo casualmente con un príncipe, ¿no? ¿A qué colegio fuiste? A varios colegios. ¿Terminaste el colegio? No, por supuesto. Fui con el hijo del comisario. ¿Cómo es la historia? Cada república independiente de la Gran Bretaña no se banca a la otra. Por ejemplo, los irlandeses con los galeses con los escoceses. Mira, al final de ese tema, Crua Khan, yo digo, lo voy a hacer a ustedes en Wembley. Do it to you in Wembley, lo, do it to you in pubs. En los pubs lo vamos a hacer. Vamos a un pub escocés, que hay pubs escoceses en Londres. O en uno en Glasgow, ni hablamos. Entrás y mirás a alguien, el tipo dice, ¿a qué mirás? Dice, no, nada. No, me estaba mirando. ¿Qué mirás? ¿Qué querés? Va, pa, piñas. ¿En qué país quisieras vivir si no tuvieras asumo? ¿Te quedarías en la Argentina igual? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te gusta acá de este país? Es grande y hay muchos lugares donde no fui. Adiro, señores. Se acabó feedback. El lunes, a las 14, maratón. A las 7, malas compañías. No nos olvidemos de algo fundamental. Feliz año nuevo. Y se acabó el año, ¿eh? Juntos, decimos a todos... Que sigan bien, que tiren por arriba, que bueno. Tanta cosa. No tenemos que gastar la boca porque se terminó el programa. Claro. Hay que asumirlo, Mario. Claro, ¿no? Señores, sean felices. Chao, feliz año nuevo. Chao. Porter. Para hoy está previsto, si es que no cambiaron de opinión, que el secretario de lucha contra el narcotráfico, Alberto Lestelle, y el jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui, concurran a la Cámara Baja para explicar una serie de hechos que todavía no cierra ante nadie. ¿A que no saben quién fue el primer juez que tuvo una causa de Nogueira Vega en la Argentina? A ver. María Romilda Servini de Cubría. No soy un Rolling Stone, tampoco soy Joaquín Camafeo. Escucho rock and pop, solo rock and pop. En el aire, yeah. Y no hay otra FM en la canción de los días. El maratón lo empezó a correr la gente de Rush desde Canadá. En Buenos Aires no está muy lindo que digamos para correr el maratón con 34 grados de temperatura. Música. ¿Y qué pensaban que les íbamos a dar en este maratón si no? Hasta las 7, a las 6 comienza la historia del American Top 40. Hasta las 6 corremos, desde las 6 aprendemos. Este cantante se llama John Cuba Mellencamp y va a sonar muchísimo el maratón porque nos encanta. Small Town. Un éxito del 86, sonando en este 88 en maratón. John Cuba. En la Rock and Pop. ¿Quién se robó la frecuencia modulada, eh? La Rock and Pop. Ah, bueno. Mi abuela no paga la radio, quiere más compañía.
Buenas tardes. Buenas noches. O como quieran, comenzaron... Las malas compañías. Otro diálogo típico entre señores optimistas. Por ejemplo, suponete Mario y yo compartimos un departamento, ¿no? Somos tipos solteros, que no tenemos guita, alquilamos entre los dos. Entonces, yo sería el optimista y se sucede el siguiente diálogo. Negro, ¿no estás podrido levantarte todos los días a las 7 de la mañana? Sí, estoy harto, ya no quiero levantarme más a esa hora. ¿Y no estás harto de verle la cara al jefe de personal siempre? Oh, Gutiérrez, lo odio ese tipo. Decime la verdad, ¿no sentís que te están explotando, que estás laburando todo el día por 600 australes? Poca plata, viejo. Bueno, ponete contento, te llegó el telegrama de despido. Cuando termina el día todos quieren malas compañías. No me interesa lo que digan, quiero malas compañías. Soñamos un mundo en el que cada hombre, mujer y niño tenga sus derechos protegidos. Pido a todos que firmen esta declaración. El futuro está en sus ojos. Cuando vine a Buenos Aires el año pasado, yo he visto miles de fotografías de desaparecidos. Hermosas jóvenes, jóvenes hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que Argentina podría crecer sin esa belleza. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin ese espíritu. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin ese talento. Quiero más. Rock and Pop. Sí. Ahora, en el carrusel informativo de Radio Bangkok, Panorama Oriental. Quiso envenenar a la novia, pero le achuntó a su suegra y a su cuñada. ¿De qué? Le achuntó. ¿Le achuntó? ¿Le achuntó qué? Ratis de Osorno, ahora en vez de lupa y gorro a cuadros, se dedican a ver Sábados Gigantes, donde don Francisco les hace la pega, detenido estudiante universitario envenenador. ¿Ratis de Osorno? ¿Que le hace la pega? ¿Qué son los ratis de Osorno? ¿Qué está hablando? ¡Te maté, vené! Cacho, estamos haciendo una nota de aviso acá, estamos escuchando un disco, estamos tranquilos departiendo en un día jueves, tenemos sueño. No seas pesado, por favor. No, pero escúchame, son las 2 de la tarde ya, 2 y 12. No, son la 1 y 12. No, las 2 y 12. Cambiaron el reloj, pibes. Pero para atrás. ¿Eh? ¿Para adelante o para atrás? Déjeme que yo... Escuchame una cosa, pibe. No, por usted no quiero hablar. Ari, escúchame. Que querés hablar, que sabés que te hago, te voy a buscar, ¿eh? Ari, te voy a buscar y te reviento la boca. Te ensangré todo, no me toques, te ensangré toda la boca. ¿Por qué no das la cara? ¿Por qué no das la cara? Padrito. ¿Por qué no das la cara? ¿Y por qué no decís cómo te llamás y qué número de documento tenés, tarado? Da la cara acá o vení. Después de las 2 de la tarde, pero cállate la boca, estúpido. No se ponga a su altura. Cacho, ¿qué? ¿Vos qué opinás de la situación nacional? Paraguay. Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador. Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador. Aquí Radio Bangkok.
dónde estoy. ¡En la Rock and Pop! Usted sabe que hace muchos años había costumbre de que la policía iba y pedía cosas en los lugares. Y había un boliche donde yo iba que paraban unos fascinerosos que no le puedo explicar lo que ¿por qué era. Ibas había vos como ahí? 60. Yo iba a estudiar, me quedaba toda la noche. Ahí ibas a estudiar. Y cada vez que entraban muy sigilosamente los dos agentes a solicitar su. En la época yo era estudiante hace muchos años, digo, ahora ya no sucede. Iban y garroneaban. ¿Quién? Entonces el gallego desde la puerta que estaba la caja gritaba: ¡Dos de mozzarella, no se fichan, que son palos de la patrulla! Gritaba para el fondo y se daba vuelta todo y los miraba. Y los tipos se ponían la gorra hasta acá. Qué momento, ¿no? ¿Y si no le daba la pizza, qué pasaba? Y él se la daba, pero se encargaba de que todo subiera. Después desaparecían por dos o tres semanas, no iban. Ecualizador, mixing y lo que venga. Es un tanguito que se llama El Pibe Banana. Bueno, yo me presento como de costumbre con la Lomir que me vine a buscar, ¿viste? Un galguito. El asunto es así. Cuando nací yo en el 36, el negocio de la fruta lo dominaban alrededor del abasto. Pero un cachito. Y las bananas venían de Brasil, los cachos venían verdes, con araña, pollito, con lo que sea. Y tengo la letra por acá. Maduraban bananas y el pibe que lo cuidaba se llamaba Pibe Banana. Venían del Brasil, venían de Corrientes, venían de Ecuador y de tierras muy ardientes. Y el pibe que las cuidaba se llamaba Pibe Banana. Hoy el cantor está banana. Chen, chen. Bueno, Elizabeth, en este momento yo me encuentro muy relajado. Un poquitín nervioso, ya que esta noche nos vamos a reencontrar muchísimos compañeros de nuestra escuela secundaria, algunas compañeras, claro, las recuerdo, veo sus caras cuando jóvenes, veo sus cosas. Fritu, ¿vamos a jugar a la escondida? Dale, Fritu, juguemos, dale. Bueno, pero vamos por acá. No, por ahí. Quiero que te escondas conmigo. Vamos detrás de la ligustrina. No, que ya estuve con los otros compañeros. ¿Te gusta, lo juro? No, la ligustrina ya estuve con Gutiérrez. Me gustaría ir con vos, ¿sabes dónde? ¿A dónde? Detrás del escenario. ¿Fretitas? ¿Fretitas? ¡Fretitas! ¡Fritu! Ah, sí. ¿Qué le pasó? Estaba soñando que corríamos por detrás de un... ¿Ahí estamos en el aire? Sí, Fritu. Puedo hablar más. Ay, Fretitas, nunca se va a relajar. Mi coche estaba aquí aparcado. La grúa se lo ha llevado. No hay problema. Ponte a reír. Ponte a reír. Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop. Tiene la energía de una FM. Cállate. Rock and Pop. Dilo, dilo. Donde el rock vive. Eso es. Desde ahora
y hasta las 3 de la mañana. Sin efectos, sin caretas, sin artificios, solamente... Heavy Rock and Pop. Lo que no se escucha en ninguna otra radio. Ahora comienza la marcha. Pero de la otra. ¿Con quién comparte sus ideas sobre el amor? ¿Con su mejor amigo o amiga? ¿O con cualquiera que saque el tema? Bueno, pero vale. ¿Con quién comparte sus ideas sobre el amor? No todo. Yo te explico, lo mío es venganza. No, como estoy podrido, que siempre me... Oye, loco, ¿sabes lo que me pasó? Otra mala puta. Me vienen a hablar de política a las 5 de la mañana en un boliche. Carta de una madre gallega a su hijo. Te escribo para que sepas que estoy viva. Tu padre consiguió un trabajo muy bueno. Tiene 600 personas bajo él. Cuida el cementerio del pueblo. Él tiene muchas ganas de tomar leche fría, pero todavía no pudo meter la vaca en la heladera. Cuando vengas acá no vas a conocer la casa porque nos mudamos. Todavía no te puedo dar la dirección porque los que vivían antes acá se llevaron los números para no tener que cambiar el domicilio. La nueva casa tiene un lavarropas que no funciona bien. La semana pasada puse 14 camisas. Jalé la cadena y todavía no las he vuelto a ver. La semana pasada, tu padrino se ahogó en la destilería en un tanque de brandy. Varios hombres trataron de salvarlo, pero él luchó valientemente contra ellos. Tardó 3 días en apagarse el fuego cuando lo cremaron. Tu padre cobró el burro que vendió el año pasado. Le pagaron un cheque. Cuando lo fue a cobrar, le dijeron que lo endose y él lo llenó de doces por todos lados. La semana pasada llovió toda la semana. Los primeros 3 días llovió y los últimos 4 también llovió. Tu madre. El heavy rock and pop. Te lo parió. Lo hacemos todo lo que lo hacemos, más uno que nos ilumina desde arriba. Gracias a todos. Hasta mañana. El arte de la elegancia. La Rock and Pop presenta su nueva colección de invierno-primavera. Lúzcase ante sus amistades. Quede como un duque. Sintonice la Rock and Pop. Rock and Pop, sonido de elegante sport. Es difícil decir que lo que termina hoy es un programa de radio. Muy pocas veces durante este año Hora 25 fue un programa de radio. Algunas veces lo fue, pero fueron las menos. Tengo 33 años, trabajo en periodismo desde los 14 y no tengo más ganas de justificar lo que hago. Si se explica, bien. Si no se explica solo, es malo. No hay que explicarlo. Las cosas son. No trajiste a las madres. Tenés voz de concheto. Querés hacer lo que se te da la gana. Sí, esa última parte sí. Me movilizó escuchar a Miguel Ángel Solá. Me sentí un frívolo y un imbécil frente al padre Luis Farinello. Hoy termina un estado de ánimo. Más. Roca, más. Roca, más. Más, rock and pop, más, rock and más, pop. Por favor. Rock and pop. Ah, 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 ah. Hey!
no necesitamos verte. Sabemos que estás ahí. En tus oídos, Rock and Pop. Capítulo número 1. Mudez de amor. Triplicápolis, 1992. Triplicápolis es la capital de la República Coercitiva de Burocracia. Esta noche es la función de gala en el Teatro Lírico de Triplicápolis. Hoy es la función de Galen. Hoy hay óperen. Hoy hay orquesten. Hoy se presenta la celebérrima solista argentina Tofelia Buracone. Mientras tanto, su representante Gerardo Malzano conversa con su ayudante Lázaro Andox. Esta será una noche inolvidable. Tofelia está en su mejor momento. La Filarmónica de Burocracia es famosa por su orquestación. Sí, jefe, tiene una orquestación fabulosa. Y estará dirigida por Oreniek Maskulsen, el celebérrimo director de orquesta burocrabo. Sí, Oreniek Maskulsen es famoso por ser director de orquestas. Las recaudaciones son fabulosas. Con esto voy a ganar fortunas, fortunas. Sí, vamos a ganar fortunas. Voy a ganar fortunas, dije. Voy a ganar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aparentemente, la cantante argentina habría quedado muda. Tofelia Buracone muda. Muda por amor, Tofelia Buracone. ¿Qué será de su promisoria carrera solista? ¿Qué hará Gerardo, el manager? No se pierda nuestro próximo capítulo, mañana a las 18 de... Te quiero como sos, con el ojo de mí. Rock and en minutos más, Bobby Flores y Guardias a mí. So, who in here has the And Justice for All album? It's a lot of fucking people, man. So I know you guys ought to be real fucking loud here. We're playing our favorite parts from the damn thing. Hope you like it. And sing along loud as you fucking can here as you have some fun here in Buenos Aires. Here we go. Martes 2 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, ante todo feliz cumpleaños para mi hijita Clementina, que cumple un año. Nada me importa más en el mundo que ella, así que con todo mi amor, con todo el amor del universo para mi nenita Clementina, es que su papá intentará hacer todo de acá hasta que se muera dentro de muchos años. Guardias a mí. Mire, la emoción me embarga tener a Keith Richards, You're My Hero. Keith Richards, how are you? Very well, very well. Pleasure to be here. Muy bien, muy bien. Es un placer estar acá. Si hay que elegir un álbum de los Stones, ¿cuál elegiría? An album, Exile, I think. If I have to, they're all my babies, you see. Exile. So it's hard for me to choose between one baby and another. Son todos mis bebés. Es difícil decidirme entre un bebé y otro. And if you want a track, they'll give me Jumping Jack Flash, because I could play them all night. Saltarín Jack Flash. Thank you very much. Muchas gracias. For being with us. Y ojalá volvamos a tenerlo seguido aquí, Richards, acá, pues nunca nos cansaremos de verlo. Well, me too. I never intend to come to one place just once. Dice, yo también. Yo nunca espero ir a un lugar solo una vez. Señoras y señores, está B.B. King en los estudios de la emisora. It's there? Nice to meet you, man. Cuando decidió venir por primera vez a Buenos Aires, B.B. King, esperaba encontrar todo lo que encontró acá, que lo hace venir hoy por cuarta vez, con lleno los estadios, la gente ansía verlo todos los meses, todos los fines de semana. ¿Esperaba eso acá tan lejos de donde vive él? I am always afraid that people may not like what I do. So I always pray that they like.
and I try to work hard so they will. Dice que siempre tiene miedo de que la gente no le guste lo que hace, entonces siempre reza para que a la gente le guste y dice que labura, trabaja duramente para que lo haga, o sea, para que guste. Guardias a mí, guardias a mí, Bobby Flores y son guardias. Radio Nuestra, que estás en el aire. Sintonizada sea tu frecuencia. Venga tu música. Escúchese rock and pop. Así en el cielo como en la tierra. El rock nuestro de cada día. Dánoslo hoy y perdona a nuestra audiencia, así como ella perdona a nuestros conductores. Y no nos metas en la tentación de escuchar otra radio. Líbranos de ese mal, porque tuya es la frecuencia y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Hi, man. I'm gonna take you to a place you've never been before. Todos los récords de venta como solista. Nadie juntó tantos espectadores en un solo recital. Es genio. Es récord. Siempre hubo y habrá grandes shows, pero él es único. Paul McCartney. Paul McCartney. La leyenda de los Beatles pisa Argentina por primera vez. This is a good place to be. Yes, mira para atrás. All my troubles seem so far away. Mira para adelante. Paul McCartney es siempre. Te vas a conmover como nunca con el show más espectacular del año, que hará parecer chico el concierto del Maracaná. Paul McCartney en Argentina. Todos los escenarios, toda la potencia. Paul McCartney en diciembre en Argentina. Déjalo ser. Why I'm here? To show you rock and pop duo.
with a big dose of rock, estoy aquí? Rock and twist you. Para presentarles rock and pop duo con una fuerte dosis de rock que te refiere y sacude, y una sabia cantidad de pop que te suaviza y embellece. Rock and pop duo te deja hecho un pimpollo. La siguiente es una idea post-mortem del doctor Ricardo Vaporeso, que legando su fortuna a un sobrino postizo creó este circo mágico del doctor Vaporeso. Doctor Vaporeso, su idea ha sido llevada a cabo. Juventud, tal vez se haya hablado muy mal de mí en mi vida. He tratado por todos los medios de educar adolescentes de más de 18 años. Por eso me he ganado remoquetes y nombres raros. Pero de alguna manera he dejado este legado para la juventud que será llevado a cabo luego de mi muerte. Soy feliz, sí, soy feliz, pero moriré. Y quiero dejar como un pequeño estandarte, como un grano del... Rock and Pop. Rock and Pop. Rock and Pop. Rock and Pop. Donde el demonio vive. Y el de corbata también. Ingeniero, ayer hablábamos alrededor del tema de Heroisla y usted nos decía que, en su opinión, la gente de la oposición trataba de sembrar dudas respecto a una especie de ambiente de corrupción general, no solo sobre lo de la Heroisla, sino sobre otras cosas. Usted nos decía que esta era la manera de la oposición, en su opinión, de combatir la reforma del Estado, ¿no? De la oposición y de los resentidos y lo que buscan siempre sociedad en todas partes, exista o no exista. Ajá, bueno, sí, digamos que los resentidos y los que buscan sociedad estarían dentro de la oposición. ¿Existen elementos serios como para pensar que hay alguna irregularidad en esto o no? Solamente en una mente como la suya existe. También en los otros cuatro sectores, ingeniero. En la oposición, en los resentidos, en los que buscan sociedad y en los varios. Por supuesto que sí. Bien. Conozca las siete maravillas del mundo y escuche a la octava. Rock and Pop. Un tesoro incalculable. ¡Hola, porteños! ¡Hola, Argentina! What's that? About your poodles and your pills, and I just can't see no humor about your way of life. And I think I can do more for you in this here funky night. The rain, there's only one thing that there would burn. The rain, that's my idea of a good time, baby. Oh, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. In America, it is about Detroit. In Argentina, it's about Buenos Aires. The song is called Buenos Aires. Buenos Aires. We'll be right back.
Pascal Romero. Arde la radio, ameno, Jinson Barrum, Queen en Memphis, qué grande. No, ponga sintonía, luego vamos con este tema. No, el señor llega al bar y dice, oiga, aquí no había una cabeza con unos cuernos enorme. No, no, aquí no había. ¿Cómo que no? Aquí ha habido siempre unos cuernos enormes que una cabeza. No, no señor, aquí lo que ha habido siempre es un espejo. Ready? 1, 2, 3, 4. Gracias. Más que un mito, más que una leyenda, rock and pop, mucho más que una década de rock a toda marcha. El momento que todos los sábados la comunidad, la colectividad y Schindler esperan. Tío Yankele, buenas tardes, ¿cómo andas? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Danielito? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Más o menos bien, me duele un poquito acá, pero está bien, no, estoy bien de salud, estoy más o menos contento. Ahora muy lindo el señor que estaba orinando en el baño del cine, sí. Y ven otro se pone a orinar al lado. Sí. Y le dice, perdón, usted es judío, ¿no? Sí, soy judío. Sí, a usted le cierra el bris, le cierra la circuncisión, sí. Y en el templo de la Casa de Libertad. Sí, señor. La voy a decir más. Fue el mal Rubinstein. Pero usted es adivino, ¿cómo sabe? ¿Por qué se tiene la manía de cortar en chamfle y hace media hora que me está meando el zapato? Mañana hay un partido clave para el campeonato. Estamos comunicados con un bar donde curiosamente dos jugadores que se enfrentan mañana son socios en un bar en el barrio de Devoto. Estoy hablando con Cristian Bacedas y Damián Manusovich. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Damián? Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andan? Todo bien acá, esperando el partido de mañana con muchas ansias y esperando hacer un buen partido. Está dividido, ¿viste? Porque el que cocina es de San Lorenzo y el que está en la barra es de Vélez, así que hay un clima tenso acá. No, pero no es así. El grueso del público me sigue fervorosamente esperando, después de 21 años, coronarse campeón. Hola, ¿qué decís, Marce? ¿Quién habla? Daniel Grimba. ¿Cómo? ¿Marcelo? Sí, pero ¿qué Marcelo? Tinelli, perdón. Sábado a las 9 y ya estás levantado. Hoy se te hizo tarde y volviste a tu lado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pabear todo el tiempo, a dormir como un tarado. Sábado a las 9, el día ya ha empezado. No hay mucho para hacer. Subí el volumen, subilo de una vez. El único programa que no es nada de nada. Pero de cualquier modo, aquí pasa de todo. Hay que empezar de nuevo, nos vemos y hasta luego. Acá llegó tu invierno. Invierno en Tierra del Fuego. AM. 63 camiones se trasladan. Un equipo con 250 hombres fuertes se dirige al show. Una serpiente de metal crece hasta alcanzar los 30 metros. Láseres y luces estallan en el cielo de la noche construyendo muros en las pantallas de video. En el tiempo, el espacio continúa el mundo. Hora del show. Efectos especiales y música que requieren el doble de potencia de lo que cualquier otro show haya requerido jamás. Esto es Rolling Stones. Voodoo Lounge.
en vivo. Rolling Stones, Voodoo Lounge, en febrero, en Argentina. Año nuevo, tenga feliz Navidad, niño, señora o señor, le desea rock and pop, no se maten con los autos. A nadie intenten pisar. Así vendrán los vecinos y petardos tirarán. Por eso les aconsejo, pase las fiestas en paz. Y si usted tiene tanta suerte de poderla colocar, no olvide usted el profilático, ni tampoco este día. Para festejar sus 12 años de transmisión ininterrumpida y el pasaje a su nueva frecuencia, 95.9, Rock and Pop tiene el agrado de presentar los premios Fierro del Año a la mejor programación radial. Todos los candidatos vinieron con nosotros y ni uno faltó a esta auténtica fiesta de la radiofonía argentina. Nuestra primera categoría de la noche es... Mejor Bache Artístico. La terna está integrada por Sin Destino, con Carla Ritrovato, Modern Rock Tracks, con Diego Angeli, y Se Nos Viene la Noche, con Tuki y Juan Di Natale. Bueno, medio tarde abrimos la gaveta, pero la abrimos al fin, ¿eh? Estamos en Sin Destino en vivo hasta las 6 de la mañana, son las 4 menos 25 casi. A partir de las 4 vamos a estar charlando con los tres locos que me han traído un regalo. Amigos, este es el Modern Rock Tracks Ranking. Y aquí en más vamos a comenzar a recorrer la lista que arman los programadores de las radios de rock de los Estados Unidos de Norteamérica, así de nuestra madre patria. Porque somos buenos amigos. Se Nos Viene la Noche presenta una nueva amigos, entrega de la popular serie amistosamente amigos. Intitulada ¿Sabes cómo te quiero? Y el ganador es Se Nos Viene la Noche. Entrega el premio a Juan Di Natale y Tuki, el señor Nahuel Suárez. Gracias, gracias. Muchas bueno, gracias. Estoy muy emocionado, Tuki. Yo digo, es una gran alegría estar en esta situación.
y poder contarle a la gente, bueno, que vamos a seguir estando juntos, ya que la empresa ha tenido la gentileza de soldarnos con autógena por obra social. Y además han comprometido a darme una máscara de gas para que pueda trabajar junto a Tuki en la mejor de las condiciones. Y Tuki ha firmado un contrato de exclusividad con un jabón para bañarse una vez al mes, Tuki. Sí, es una vez al mes, probablemente hagamos un obras antes del fin del 97. Así que cuenten con nosotros, haremos un programa limpio y tendremos todos los baches que nos caracterizan. Gracias, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. La siguiente categoría es Mejor Análisis de la Información. La Novia del Átomo, con Matías Martín y Viviana Semienchuk. Producción Cero, con Nacho Goano y Nahuel Suárez. Y ¿Cuál es?, con Mario Pergolini, Eduardo de la Fuente y Marcelo Gatman. Buen día, feliz sábado y feliz estreno nuestro. Cambiamos el numerito, pero es lo mismo, mismo programa, misma Novia del Átomo, y acá estamos. Para despertar con los diarios también, este sábado hasta la una del mediodía. Bueno, repartámonos la historia, es que necesitamos la base. La gente tiene que aplaudir. Es el aplauso común. Hace tiempo, vas a ver. Es base. Magia, vato, joggines baratos, póker mucho, poco pero mucho, vereda, pared, se refleja usted. Soy romántico como el tango, dice el Puma. Un porteño venía acá, está vestido como... Lo que pasa es que la cabeza del Puma caga cualquier cosa. Y el ganador es... You. ¿Cuál es? Entrega el premio a Mario Pergolini, Marcelo Gatman y Eduardo de la Fuente, el señor Nacho Goano. Habla vos, Eduardo. Yo me inhibo un poco. Bueno, queremos agradecerles a todos los que escriben las revistas esas de porquerías que hacen que nosotros subsistamos diariamente. Queremos agradecerle a toda la gente y... A nuestros padres, a Lemmy Kilmister y a... Sí, yo quiero agradecer a toda la gente que no creía en nosotros y que ahora sí cree. Sí, queremos agradecerle a todo el público que ha logrado que nuestros bolsillos estén más gordos, que nuestras casas sean más lindas y que podamos tener una amarra para estacionar en el yacht. En serio, de corazón, ¡muchas gracias! ¿Eh? No, me lo llevo yo. No, el premio es mío. ¿Qué está el premio mío? ¿Qué te lo ocurre? ¿Quién te llamó para venir? ¡Tenés 60 premios colgados, hermano! ¡Metetelo en el orto, premio pelotudo! ¡Metetelo en el orto! Llegamos ahora al primer momento musical de esta ceremonia. Ella es canadiense. Tiene 23 años y el disco interpretado por una mujer más vendido en la historia del rock. En su show Unplugged exclusivo para Rock and Pop, Alanis Morissette. A song called Ironic. An old man is too late, and isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you already kiss the goodbye eyes that you're just getting to. And who La siguiente categoría en esta primera entrega de los premios Fierro del Año es Mejor Presentación de Tema en una Lengua Extranjera. Tiempos Violentos con Alejandro Nagy y Buenos Aires Blues con Paul Brodesky. Tengo que vender mi alma al diablo.
tiempos violentos. Planes de pago, financiación, cuotas fijas, entrega inmediata. Tiempos violentos. Violentos. Esta noche en el anticristo necesito invocar al demonio. Sí, ¿qué? ¿Quién dijo eso? Está amonestado. Bájale el copete. Esa amonestación. Estamos en Buenos Aires Blues, en el 95.9, Rock and Pop. El ganador es Alejandro Nagui por Tiempos Violentos. Gracias, muchas gracias. God bless you. Thank you very much, mis amigos. Muy amables, muy amables. Mi discursito de agradecimiento. Son 67 páginas nada más. Bueno, acá está. Señoras y señores, ya me voy, por favor. No, sin empujar, gracias. Simplemente decirles que durante este año aquí en el 95.9 seguiremos luchando, pujantes, fuertes, gloriosos, venturosos, siempre hacia adelante. Ya me voy, un segundo nada más, faltan 65 páginas. Decía entonces que este año, este año seguiremos hacia adelante, simplemente porque nos hemos propuesto ser los mejores del dial. Me dejan de empujar, por favor, ¡pará de empujarme! La siguiente categoría es Mejor diálogo con una figura pública. La terna está integrada por Jaque Mate con Román Lehmann, In Concert con Diego Angeli y Rock de Acá con Nahuel Suárez. Yo ya he sido reelecto, así que no veo por qué me tengo que presentar de nuevo en 1999. Es demasiado. ¿Le parece? Es mucho. Hay un desgaste feroz, tremendo. No es fácil ser presidente en ningún país del mundo. 4 años de descanso le vendrían bien a... ¿A la Argentina o a usted? A mí y a mis colaboradores. ¿Se va a ir a... si esto es así? También a Argentina, ¿por qué no? Buenas noches, Buenos Aires. Sábado. Un sábado que se va. En un rato nos vamos a ir al Luna Park. Ustedes ya saben de qué se trata todo esto. Rock and Pop in Concert en el 95.9. El ritual de cada sábado a la noche. ¿Qué fin de semana vamos a tener? Les recomiendo, chicos, les recomiendo, chicas, porque es como un festival como muy para chicos y chicas. Vayan durante toda esta semana, nadie se me despega del 95.9 y me escuchan todas las instrucciones y todas las indicaciones de todo lo que tiene que hacer. He dicho. Y el ganador es Román Lehmann por Jaque Mate. Maitena, la mujer vampiro, entrega el premio a Román Lehmann. En nombre del equipo de Jaque Mate quiero agradecer este premio. Quiero dedicárselo a las respectivas familias de los respectivos colegas que trabajan con nosotros. Y quiero hacer un voto hacia adelante en el sentido de que creemos que si cambia este gobierno igual vamos a seguir haciendo el programa. Digamos, porque en definitiva, patillas más, patillas menos, los gobiernos son siempre iguales. Así que muchas gracias, esperemos que la realidad nos siga acompañando. Síganme, no los voy a defraudar. Gracias, Jordán. Llegamos ahora a un nuevo momento musical de esta entrega de los premios Fierro 96. Demos una calurosa bienvenida al grupo Soda Stereo, que se presentó en el Festival Alternativo en Ferro. Exclusivo para Rock and Pop, Soda Stereo. Ahora, palmas alternativas. A ver las palmas alternativas. Yo caminar entre las piedras hasta sentir el temblor. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame.
La siguiente categoría es Mejor Conducción. Los nominados son Juan Di Natale por Sábado Maldito, Lalo Mir por Animal de Radio, Alejandro Nagui por Clásico de Clásicos y Carla Ritrovato por Rock and Pop Ranking. El último disco de Cal, Sacred Life, Vida Sagrada, dice Ian Astbury en una de las líneas de esta canción. Kurt Cobain era tan joven, fue triste ver un poeta que se fuera. Grandes repechajes culturales argentinos, Sociedad Anónima, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿quién es? ¿Cómo anda, Gerardo? ¿Gerardo de dónde? Del centro. Del centro, Gerardo del centro, Gerardo del centro, Gerardo del centro. Gerardo, vamos con la llave. ¿Quién dijo? Antes de mentirle al pueblo me cortaría la lengua. Lo dijo Fidel Castro. Lo dijo Eduardo Dualde o lo dijo Matilde Menéndez. Eduardo Dualde. No. Pierde y dice. Ya lo sabe. Juéguese, juéguese por los caras sucias. Ayude, no sea corto. Mande alimentos y ropa o le rompemos el oro. Bien. ¿Qué pasa? Señoras y señores, permítanme anunciarles que en el día de hoy, el solo para fanáticos del Clásico de Clásicos, los Sex Pistols. Bienvenido al Rock and Pop Ranking. Bienvenido, lo que ingresa esta semana al Rock and Pop Ranking. Puesto número 40 es el primero de los dos ingresos que tenemos. Son los Tools. Stick Fist. El ganador es Lalo Mir por Animal de Radio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como es habitual, uno llega acá pensando qué es lo que va a decir. En realidad, se le acaban todas las palabras. Es para mí un honor, es un... no sé, no lo puedo decir. Es el gran premio, ¿no? Lamentable que haya tenido que llegar a ser animal cuando me convierto en el animal para que se reconozca a este pequeño conductor. Bueno, soy un poco grande, digo de estatura, ¿no? A este pequeño animador. Pero bueno, agradecer a toda la gente que ha estado cerca del animal de radio, a todos los animalitos que hacen la radio, muchos de ellos que están aquí en esta frecuencia, que están en la Rock and Pop. Porque si algo tiene la Rock and Pop es que todos aquellos que la hacen, todos aquellos que la vibran, todos aquellos que la viven, que la escuchan, que la cantan, que la sueñan, son también un poco animales de la radio. Porque trabajan a corazón, trabajan a pasión, trabajan a pulmón y trabajan a dinero, hay que decirlo, pero bueno, no siempre el dinero es todo. Bueno, muchísimas gracias una vez más y bienvenido a este premio, ahora que tenemos nuevo número, el 95.9. Gracias a la Rock and Pop, puedo decir este año, gracias a los premios y también para todo lo que vendrá, porque el animal va a seguir aquí. Va a seguir en la Rock and Pop. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias, gracias. Así llegamos al último momento musical de esta emotiva ceremonia. Una bonita página intitulada Girls Got a Rhythm, AC/DC. Uy, gracias. Okay. We're going to do a song for the señoritas in Buenos Aires. Yeah. Ooh, yeah. Yeah, this one's called The Girls Got Rhythm. You ready? Yeah. I've been Bueno, ¿cómo estamos? ¿Vamos como estamos? Frase. Ah, sí. ¿Una no, frase cada uno? Pero que no, no quiere hacer punto. Se quiere pisar. No, el que quiera parar, que pare donde para. Ah, nos vamos pisando. Entonces grabá. ¿Cómo es? ¿Esta poronga está redondo? Toma, ¿sí? ¿Pero qué es lo que hay que leer? ¡Anda la poronga! ¡Esto! ¿Y yo qué leo? ¿Qué? ¿Qué para? Vos pensás así.
¡Paró Nagui! ¡Seguimos! No, pero podemos probar de que uno se sume al otro. El otro se... Mirá, así empiezo para hacer. Así concluyen estos premios fierro del año 1996. También concluye. Un nuevo periodo en los 12 años. Tenés que subirte junto conmigo. Siguen un poquito juntos. A ver, vamos a hacer la ronda. Empieza a darle. Claro, se tienen que hacer. Claro, y si lo está apuntando para allá. No, boludo, no, no. No se voy a cagar a trompadas, ¿eh? ¿A quién? A vos, pelotudo. Acérquense listo. Los que dejan de leer. No, vale, no, no, 20 minutos. Págate, hijo de puta, está grabando. No, vamos, vamos, vamos a grabar. Estén preparados. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. ¿Con qué más un asado, digo yo, que nunca lo juntamos? Tan lindo que está el pato. Que se llama. Creo en el rock todopoderoso, creador de la energía más eterna, y en Rock and Pop, su radio directa a nuestra FM, que fue concebida por obra y gracias a unos espíritus sacados. Nació en 1985, padeció debajo del poder del Estado, fue crucificada, censurada y atacada, descendió a los infiernos, al décimo año trajo a los Stones, subió a los cielos, y está sentada a la derecha del pop y a la izquierda del rock, desde allí ha de venir a sacar a los vivos y a los muertos. Creo en su espíritu zarpado, en la rebelión de los guarros, la satisfacción de algunos pecados, la apropiación y la carne, la buena vida perdurable. Amén. Cámara tomaba a Maradona. Es que nunca tuvieron un jugador de la capacidad excepcional de Diego Maradona. Argentinos que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta. Si sentís que te cortaron las piernas, a nosotros nos hacharon el corazón, en las buenas y en las malas, por tantas alegrías. Gracias, Diego.